swag, dude. Hey, ¿qué tal, parceros y parceras? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, este video es un poco diferente. Quiero hablar de un tema que fue muy controversial, por decirlo así, en el videito de cómo subir aeróbicos. Si no lo has visto, aquí arribita te lo dejo. Y pues es el siguiente: mucha gente comentó que la ropa no te hace mejor ni peor jugador. Otros lo dijeron de una forma más decente, otros lo dijeron tirando mierda por kilos. Y bueno, muchísimos comentarios, vean. Y bueno, pues la verdad yo ignoro estos comentarios, o sea, es lo mejor hacer, porque tú no puedes convencer a alguien de tu punto de vista. Y uno por uno, pues, va a ser muy cansado. Pero pues al ver, normalmente lo ignoro, ¿no? Pero pues al ver que tanta gente lo comentó, pues decidí hacer este video. Bien pensado, Woody. Pero pues también hay comentarios muy buenos, la mayoría son positivos, son muy buenos. Y en serio les agradezco por eso. Pero bueno, el tema es el siguiente: ¿la ropa te hace mejor o peor jugador? Pues efectivamente, no te hace peor ni mejor jugador. Pero sí te da una idea. Y yo te quiero convencer de esa idea, por eso este video. Si no te logro convencer, pues ahí sí, ni modo, ahí sí te dejo con tu punto de vista. Pero pues para eso este video, te intentaré convencer de mi punto de vista. Y bueno, primero que todo tenemos que saber que hay cuatro tipos de jugadores. El primero es el activo, que no mete diamantes. El segundo, el diamantero. El tercero, el inactivo, que no mete diamantes. Y por último tenemos el que hace pasar por novato. ¿Cómo identificas estos jugadores y por qué te dan una idea de si son buenos o son malos? El primer jugador que verás es el activo, que no mete diamantes. Esta gente juega día tras día, semana tras semana, mes tras mejorando. Y pues como no mete diamantes, quiere tener los mejores trajes. Y Garena ha regalado muy buenos trajes, demasiado buenos, que yo he comprado trajes muy caros y el puto Garena después va y los regala. ¡Ajá, se mamó! Esta gente se va a intentar vestir lo mejor posible para no parecer pobre. Y pues es una persona que es muy activa, entonces puedes considerar que es buena. Y ese es el primer jugador que tú puedes identificar. Si tú ves un jugador con esta ropa que han regalado, que es muy buena, ahí en fondo te estoy dejando todos los trajes que regalaron. Yo creo que desde hace rato los estás viendo. Y bueno, entonces una persona activa, por consecuencia es buena. Así que pues ese es el primer jugador que tú puedes identificar por la ropa. Bueno, parceros, y en segundo jugador es el diamantero. Aquí sí tienes que tener el factor de la duda. ¿Por qué? Porque pues puede ser que sea malo, pero es que la mayoría de gente que mete diamantes es porque es buena. O sea, tú no le vas a meter dinero a algo que eres una mierda. Sí, tú no le vas a meter algo que eres pésimo. Así que pues aquí tienes que tener el factor de la duda, pero pues la mayoría de jugadores que le meten diamantes es porque son buenos o porque les sobra la plata. Pero pues la mayoría es porque son buenos. Bueno, parceros, y el tercer jugador que encontrarás, este jugador inactivo que no mete diamantes. Esta gente no mete diamantes, ¿por qué? Porque pues no les importa el juego, no les apasiona, ellos saben que no son los mejores, entonces pues ¿qué le van a invertir a algo que pues ellos no son buenos? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Me hago entender. Yo no voy a comparar un jugador que juega uno o dos días o a veces ni juega con un jugador que todos los días juega intentando mejorar. ¿Cómo identificas estos jugadores? Pues normalmente tienen la ropa que dan por regreso el usuario o la ropa de los tres días. Yo sé que mucha gente ahora va a comentar que es que ellos se usan esa ropa y son muy pros, son muy buenos, que no sé qué. Primero que todo, quiero que consideres qué es un jugador bueno para ti. Yo la verdad considero un jugador bueno que esté de diamante 3 para arriba, que juegue pura clasificatoria. El macho. Si tú estás en diamante 2 y platino 4, yo te considero que eres un jugador que tiene los conocimientos básicos de Free Fire, que es bueno, pero pues todavía no es un dios, todavía no es una máquina para el Free Fire. Ah, caray. Bueno, una vez que hayas reflexionado, hayas reconsiderado lo que es un jugador bueno para ti, te quiero hacer la siguiente pregunta. Si tú eres tan bueno, tan activo como me dices, mínimo no tendrás un traje de la Lucky Royale de oro, que es mucho mejor que esta ropa de tres días. Y también, como dije en el primer punto, hay trajes muy buenos y la gente que no mete diamantes intenta decir lo mejor posible. O dime si no.
parceros. Y por último, tenemos a este jugador que se hace pasar por novato. Este jugador es muy bueno, la mayoría son veteranos. Ellos saben que la gente cataloga por la ropa. Así que pues se van a intentar vestir lo peor posible, o sea, con la ropa que dan de fábrica, con el personaje que regalan. Y pues bueno, esta gente se viste así es por algo. No vayas a creer que te emparejó con alguien que empezó a jugar hoy. Eso no pasa. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura... A gente no le importa mostrar que tiene buena ropa, que mete diamantes. A gente le importa mostrar es que son buenos. Y entonces por eso se visten así. Tú cuando lo veas en el lobby, así que pues puedes tenerle miedo que ese jugador va a ser muy bueno. O sea, la mayoría de gente que hace eso es porque son buenos. Ya si vas a clásico, pues ya vas a ver gente de esta. Pero en clasificatoria no. En clasificatoria siempre vas a ver gente bien vestida, gente que... Ya expliqué en los puntos anteriores que puedes estar muy bien vestido sin haber metido diamantes. Parceros, y hasta aquí la explicación de cómo identificas un jugador por la ropa. Yo sé que pues la ropa no te dice si eres bueno o malo, no te va a salir un letrero, pero pues sí te puede dar una idea del nivel del jugador. Y espero haberte convencido. Si no lo hice, quiero hacer un último intento. Y bueno, te invito a que en cada lobby que entres te pongas a detallar unos cuantos jugadores, y si te los llegas a encontrar en la partida, pienses cómo iba vestido y quién ganó el PvP o el enfrentamiento, si fuiste tú o fue él. Y pues así verás que por la ropa sí se logra identificar. No es 100% efectivo, pero la mayoría de las veces sí te puede dar una idea del nivel del jugador. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Quiero que comentes en la parte de abajo qué tipo de jugador eres tú y si te logré hacer cambiar de idea. Y recuerda que si ella no te dio su corazón, yo sí te daré el mío. Así que comenta aquí abajo y le daré un corazoncito a tu comentario. Gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo video. Adiós.